entre el gobierno y la oposición con la facilitación de la UNASUR. Ya en este momento les estamos llevando a ustedes las imágenes previas de lo que fue la llegada de la delegación de la MUT, en este caso Ramón Guillermo Aveledo, quien llegó poco más temprano, acompañado también de diversos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, que como recordaremos la pasada semana se reunieron con el presidente Nicolás Maduro y los principales líderes políticos de la revolución. También poco después hizo su arribo la delegación de la UNASUR, en este caso encabezada por el triunvirato de los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, a quienes vemos en este momento también pocos minutos antes de hacer este avance en vivo, subiendo las escalinatas de la vicepresidencia, María Ángela Holguín en el centro, y está flanqueada por el canciller Patiño del Ecuador y el canciller de la República de Brasil, también Elías Agua, el canciller de la República, acompañando esta delegación de UNASUR, que es bueno señalar, ha servido como facilitador de